Los próximos días 17 y 18 de noviembre de 2017 tendrán lugar las quintas jornadas PRODE, que llevarán por título El reto del cambio para alcanzar la felicidad. Con el director general adjunto, Jesús García, hemos charlado para conocer más detalles del programa de dichas jornadas. Otra jornada más de PRODE, y este año con un objetivo muy concreto, ser feliz. En algún momento se ha dicho de PRODE, digamos el leitmotiv de PRODE era el mejorar la vida de las personas con discapacidad. Estar sano, digamos, no es solo ser feliz, es un paso más allá, y ese paso se da con la jornada de este año. Efectivamente, PRODE tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y que las personas sean felices. Luego también un punto fundamental de la misión en PRODE es la generación de puestos de trabajo para personas con discapacidad y que todos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier hijo de vecino. Entonces, con las jornadas de PRODE, las quintas jornadas de PRODE, pretendemos dar un paso más allá, y es un paso de que sea un foro de reflexión en profundidad sobre qué cambios toca afrontar por parte de las organizaciones de atención a la discapacidad intelectual en Andalucía para de verdad mejorar. Entonces, PRODE en los últimos años ha ido acumulando un conocimiento que es muy bastante importante, y creemos que es necesario, pues, compartir ese conocimiento, y si es con organizaciones como la nuestra participando en las jornadas y que nos enseñen cosas que ellos ya han hecho, pues mucho mejor. Entonces, eso es un poco el sentido de estas jornadas: buscar un cambio real e ir más allá para que las personas con discapacidad intelectual de verdad sean felices. Bueno, hay una serie de cuestiones que tanto una persona con discapacidad intelectual o discapacidad física o sensorial, como una persona que no tenga este tipo de discapacidades o no las tenga en ese grado, digamos que cualquiera las consideraría necesarias para esa realización personal, esa felicidad. Lo decimos lo de vivir de una manera más o menos independiente, tener un puesto de trabajo, tener un acceso a una educación, etcétera, etcétera. Claro, las organizaciones que prestan, digamos, una atención para personas con discapacidad intelectual en Andalucía, pues fundamentalmente se encargan de salvaguardar todas las necesidades de las personas con discapacidad intelectual a nivel de residencia, de manutención, de ocio, de cultura. Nosotros lo que queremos es ir un poquito más allá y esas necesidades salvaguardarlas, pero normalizando absolutamente la vida de las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué implica esta normalización? Pues esta normalización implica que puedan vivir solos si lo consideran oportuno, que puedan decidir si quieren vivir acompañados, que también lo decidan, que decidan dónde y como cualquier persona, porque en realidad no hay ninguna diferencia entre una persona que tiene discapacidad intelectual y otra que no la tiene. Todos, para ser felices, necesitamos tener capacidad de decisión, necesitamos tener autonomía personal, en suma, hacer con nuestra vida lo que consideramos oportuno y tomar las riendas de nuestra propia vida. Entonces, la vivienda independiente es absolutamente fundamental. Es un dispositivo que en Andalucía no existe todavía y que nosotros sí hemos visto en otras comunidades autónomas, hemos visto cómo se hace, hemos visitado experiencias fantásticas de vida independiente y queremos implantarlo aquí. Entonces, eso por un lado, la vida independiente a nivel de vivienda, y luego por otro lado, una cuestión que es absolutamente básica, por supuesto, es que las personas con discapacidad intelectual pues tengan un puesto de trabajo y puedan, pues, realizarse, tener un desarrollo profesional y personal que les permita, por un lado, tener una fuente de ingresos para cubrir sus necesidades personales, y por otro lado, pues, tener igualdad de oportunidades real en el mercado de trabajo. Esto en el ámbito
de la discapacidad intelectual y también en el ámbito de la enfermedad mental es una cosa bastante compleja porque realmente son las personas que están más estigmatizadas y con mucha diferencia dentro de la discapacidad. Nosotros tenemos a mucha gente con discapacidad intelectual que ya está formando parte de iniciativas empresariales y luego, por supuesto, cualquier discapacidad en PRODE tenemos como objetivo pues crear oportunidades laborales para todos ellos. Otro de los términos que se está usando últimamente es el de educación dual. ¿Exactamente qué entendemos por educación dual? Claro, pues la educación dual, la formación dual, de lo que se trata es de que, a ver, las personas con discapacidad intelectual, como comentaba, pues es cierto que tienen algunas limitaciones que pueden suponer que la empleabilidad no se mantenga en momentos puntuales. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con la formación dual? Pues que las personas con discapacidad intelectual aprendan trabajando. ¿Y cuál es la manera de que ellos se mantengan en el puesto de trabajo? Pues la manera de que se mantengan en el puesto de trabajo es con un programa formativo que puede durar 3 años, en el cual pues están trabajando en la empresa, en este caso en Centro Especial de Empleo, y en el propio Centro Especial de Empleo están formándose y también reciben apoyo de carácter personal y social. Entonces, van a recibir todos los apoyos formativos, todos los apoyos profesionales, y van a aprender, digamos, con las manos en la masa, trabajando, y por otro lado, pues van a obtener al final de su formación una acreditación profesional que les va a permitir pues tener muchísimas más posibilidades de ya no de incorporarse al mercado laboral porque estarían incorporados, pero sí para tener su independencia, ser autónomo y vivir en una situación de plena normalización en su día a día. Una de las cuestiones que en las que se lleva haciendo hincapié desde PRODE, desde hace décadas, es en el tema de que bueno, discapacitados de alguna manera y discapacitadas somos todos, lo que varía es la profundidad de esa discapacidad y el tiempo en el que se mantenga esa discapacidad. Obviamente, todos no estamos preparados para ejercer todos los puestos de trabajo, pero incluso las personas que entendemos como personas con discapacidad sí que están capacitadas para ejercer algún puesto de trabajo. Este tema para mí es muy interesante porque ciertamente con el tema de la terminología discapacitado, discapacitada, existe un debate, ¿no? Incluso dentro del propio sector hay quien dice que utilizar la terminología discapacitado no pasa nada, pero para mí sí que pasa. Porque, a ver, si tú tienes una discapacidad, eso no implica que se te etiquete cogiendo una parte por el todo y ya se te coloca la etiqueta de discapacitado y eso ya te estigmatiza. Entonces, eso es un uso del lenguaje sobre el cual se cimienta la posterior discriminación laboral que van a sufrir todas las personas con discapacidad. Entonces, por eso, utilizar la terminología persona con discapacidad es muy importante. Porque una persona puede tener una discapacidad y muchísimas capacidades para trabajar y para hacer cosas en muchísimos ámbitos de su vida para ser feliz, para desarrollarse profesionalmente en muchísimas cuestiones. Yo si tengo una discapacidad, ¿qué te digo yo? Si tengo una discapacidad visual, por ejemplo, a mí si me colocan la etiqueta de discapacitado cuando llego a una entrevista de trabajo, están obviando toda esa gran parte maravillosa de grandes capacidades que puedo llegar a tener y que tenemos todos y por tanto es un gran error utilizar esa manera de... porque detrás de la terminología viene también el sentir, digamos. Entonces, es muy importante, nosotros trabajamos para tener diferentes tipos de actividades económicas en las cuales todas las personas que tienen una discapacidad pues pongan en valor su parte de capacidad. Entonces eso es fundamental. Luego, por otro lado,
está pues la propia dignidad del ser humano, ¿no? La dignidad es muy importante porque también hay quien enfoca este tema, dice, porque puede que haya personas que realmente tengan un grado de limitación muy severo o muy extenso o que les afecte de verdad para trabajar. Puede también darse esa circunstancia. Entonces, cuando llegamos a este punto de dificultad, una cuestión que es básica es valorar a las personas como lo que son, como personas que merecen vivir una vida digna y plena. Entonces, la dignidad en este caso, además de la capacidad, también hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Porque todas las personas, por el hecho ya de serla, merecen tener todos los apoyos necesarios para vivir bien, para vivir una vida digna, para tener todos los ámbitos de su vida perfectamente atendidos. En el ámbito de las personas con discapacidad, ha habido una transición en España que no sé hasta qué punto se ha completado, el pasar a una atención que era puramente de caridad, de hay que tenerlos recogidos, hay algo que hacer con estas criaturas del Señor que están tan mal. A la situación actual en la que se está intentando, en la medida de lo posible, equiparar la vida de estas personas con discapacidad a la de las personas que no la tienen. Y en este caso, sí me gustaría hacer, hablando de terminología, hacer el hincapié en que nos estamos esforzando en no decir las personas con discapacidad de las personas normales. Claro, Es decir, claro, claro. estamos Sí, haciendo esfuerzos por no. claro. El objetivo es precisamente, es cierto que históricamente los derechos sociales han ido avanzando y las conquistas en el tercer sector pues han sido muchas. Desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en los años 80, la caridad era un hecho palpable, en el cual las personas con discapacidad, la caridad, la beneficencia, ellos pues tenían que recibir las migajas o los apoyos que se les daba desde un punto de vista solidario, en plan pedigüeño o en plan pobrecito o en plan. Pero hablando de solidaridad, pero desde un punto de vista. Hablo de solidaridad en este caso desde el punto de vista de la caridad, no de la solidaridad como principio fundamental que tiene que regir la justicia social. Porque como bien comentaba, se ha ido produciendo un avance histórico a lo largo del tiempo en el cual la justicia social aparece plenamente reconocida en la Constitución española, en el ordenamiento tanto nacional como a nivel internacional con los derechos de las personas con discapacidad y lo que obliga a que todas las personas, independientemente de que tengamos discapacidad o no, de que tengamos una nacionalidad o no, una raza, una condición, no sé, cualquier tipo de. Necesitamos que nuestros derechos estén plenamente salvaguardados, que seamos iguales todos, que tengamos igualdad de oportunidades, que podamos participar en la vida política del mismo modo, que nuestra situación personal, sea la que sea en el ámbito de la vida de que se trate, no nos condicione para tener igualdad de oportunidades en cualquier circunstancia, ¿no? Digamos que hemos pasado en este país de esa etapa de los subnormales y los inválidos a las personas con discapacidad psíquica o física, que insistimos, no es solo un cambio de nombre, o sea, hay un cambio en la actitud social, en la actitud del Estado y sobre todo en la actitud humana. Hay más, como mínimo hay más respeto ahora ya desde el nombre. Por supuesto, la terminología, como comentábamos antes, es muy importante porque detrás de la terminología subsiste una manera de hacer las cosas desde el ámbito de la política, porque está claro que la administración pública tiene la obligación, las diferentes administraciones públicas tienen la obligación de que las personas con discapacidad sean consideradas como personas. Una cosa que es muy importante, que sean consideradas como personas, como cualquier persona que no tenga discapacidad. Porque sucede una cosa y es que en la vida, en general, en los diferentes ámbitos, el progreso,
permite que las cotas de bienestar social vayan avanzando, que todas las personas dispongan de muchos más recursos, que los servicios permitan que todo el mundo sea mucho más feliz, que tengamos en definitiva muchas más oportunidades. Entonces, en el ámbito de la discapacidad no podemos permitirnos, nosotros desde el punto de vista de las organizaciones, la administración pública como responsable y garante de que se salvaguarden los derechos de las personas con discapacidad, no nos podemos permitir que las personas con discapacidad no tengan las oportunidades para ser felices. Eso no lo podemos permitir porque la vida se pasa rápido. La vida se pasa rápido. Entonces, las personas con discapacidad no van a tener más vida esperándonos a nosotros a que hagamos las cosas bien. No lo van a tener. Entonces, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ya. Entonces, de ahí el hecho de que tengamos que afrontar importantes retos, importantes cambios para que todas las personas con discapacidad sean felices en el ámbito del empleo, en el ámbito de la formación, en el ámbito de la vivienda autónoma, en el ámbito de los derechos y oportunidades. Hay muchas cuestiones que son las que se van a abordar precisamente en las quintas jornadas de PRODE. ¿Cuál va a ser el contenido específico de esa quinta jornada? Porque bueno, hemos estado viendo el programa, se presentaron hace ya bastante tiempo, pero un programa tremendamente ambicioso, tanto en las conferencias que se van a realizar en el Hall del Teatro El Silo, como al día siguiente en el montón de talleres que se van a presentar. Efectivamente, sí. El viernes por la tarde, pues vamos a contar con la participación de varios ponentes que son referentes a nivel nacional en el ámbito de la discapacidad intelectual y que están haciendo las cosas fantásticamente bien en el País Vasco y en Baleares en este caso. Vamos a contar con Chema Franco, que es el director general de la Antegui Batuac. El Antegui Batuac es una organización que nosotros ya hemos visitado en Bilbao. De hecho, nosotros hacemos muchas visitas y visitamos organizaciones y experiencias punteras con el objetivo de implementar cuestiones que ellos hacen bien. Nosotros intentamos implementarlas para hacerlas nosotros igual que ellos. Entonces, estuvimos en Bilbao, lo conocemos muy bien a Chema, lo hemos visto también en Córdoba, en diferentes eventos y demás, y ahora tenemos la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros. Se trata de una organización que tiene casi 3.000 trabajadores con discapacidad intelectual y que tiene una gran diversificación en múltiples ámbitos empresariales. Entonces, Chema nos hablará sobre todo pues, de lo que suponen las organizaciones de la discapacidad, en este caso discapacidad intelectual, en la transformación del territorio y en la generación de riqueza. Él es un crack y nos hablará de este tema porque en cierto modo, en muchas ocasiones, pues a organizaciones como la nuestra, pues se nos tilda digamos, de acaparadores de recursos y desde un punto de vista bastante negativo. Entonces, es muy importante que quede totalmente claro que nosotros lo que recibimos de la administración pública lo devolvemos multiplicado de manera exponencial. En términos de generación de empleo, en términos de creación de riqueza a nivel económico y en términos sobre todo de desarrollo social y económico sostenible. Entonces, Chema nos hablará de este tema. Luego, por otro lado, vamos a contar con Fernando Rey y Pollo Pons, Fernando Rey es el director general de Amadeus Men. Se trata de una organización que está ubicada en Palma de Mallorca, y ellos son una experiencia fantástica. Tienen en torno a 600 trabajadores y son una de las pocas organizaciones en España, que yo sepa, solo hay dos, ellos y AMPAs en Cataluña, que cuentan con una certificación FQM de más 500 puntos. Entonces, es una experiencia fabulosa. También estuvimos viéndola en Palma de Mallorca. Y nos estuvieron enseñando un poco todos los entresijos y los engranajes de cómo ellos llevan a cabo la formación dual, porque ellos tienen la formación dual perfectamente implantada, y cómo ellos pues tienen su dispositivo de viviendas autónomas funcionando. Y luego, por último, vamos a contar con José Manuel Portalo. José Manuel Portalo es el director general de discapacidad de Palma de Mallorca. Y él nos va a hablar pues
sobre la regularización de cómo es necesario flexibilizar la regulación, perdón, de los diferentes modelos de atención a la discapacidad. Porque hay una cuestión que es básica también, y es el hecho de que los modelos se legislan y son las personas las que se tienen que adaptar a los modelos. Eso es un error bastante importante, porque son los modelos los que se tienen que adaptar a a las personas. Los recursos, los servicios, el capital humano, todo, todo lo que sustenta cualquier modelo, se tiene que flexibilizar al máximo para que todas las necesidades individuales de cada persona queden satisfechas. Es lo que se llama el modelo centralizado en la persona. Entonces ellos nos van a hablar un poco de de sus diferentes experiencias, y va a ser bastante interesante. Y vamos a intentar que sea, pues, un foro de reflexión, porque si se está haciendo en otras comunidades autónomas, pues aquí tenemos que hacerlo igualmente. Y al día siguiente nos trasladamos a las instalaciones de PRODE, la dehesa. Del Teatro del Silo nos vamos a las instalaciones de PRODE en en el servicio ocupacional, y allí contaremos con los diferentes directores de los diferentes servicios del área social y empresarial de PRODE, pues explicándonos qué experiencias innovadoras han implantado en en el último año, y va a ser una experiencia también muy interesante. Una buena manera, desde luego, de conocer todo lo que hace PRODE, que es mucho. Claro, el sábado se va a conocer PRODE de cabo a rabo, como quien dice, porque los directores nos van a explicar qué cosas buenas han hecho en sus diferentes servicios y empresas. Bien, cualquier persona que tenga interés en conocer todo esto de lo que estamos hablando en extenso, tiene que apuntarse en algún sitio, simplemente ir, ¿cómo? Efectivamente, sí, tienen que matricularse en la jornada, porque las plazas además son limitadas y ya hay mucha gente que está interesada. Se tienen que matricular en la página web de PRODE. Pues nada, simplemente decir que estas jornadas pretenden ser el germen de esa colaboración sincera entre los diferentes grupos de interés que forman parte de la sociedad, para que las personas con discapacidad tengan sus derechos salvaguardados. Hablo de las administraciones públicas, hablo por supuesto de las familias, hablo de todos los profesionales que se dedican a prestar servicios para personas con discapacidad, y fundamentalmente la ciudadanía, que es importante que se sumen al barco de la igualdad real de oportunidades para todas las personas.